Y sean todos bienvenidos, chicos, a una nueva batalla de War Thunder, donde nos encontramos con el Tiger Sin 2H, que tenía bastante rato que no lo jugaba. He jugado el Porsche, o sea, el B, el P, el que está en antes de este, pero este tenía bastante rato que no lo jugaba. Y después, no hace mucho, jugué fue el 105, pero este lo tengo un poquito despreciado. Y es de verdad que es una delicia. Uf, por ahí hay uno más o menos lejillos. A ver si te atajo. Rebote ahí. Muy extraño. Y 7. Lasto. Ahora sí. Sabroso, porque se activa la espoleta de esta munición de una manera deliciosa. Sí, porque al otro en la primera se le accionó la espoleta en el techo. ¡Mano! Ahí está. Ah, ya. Que hasta los sonidos están bu. Bueno, vamos a estos dos me los. Oh, salió otro más. Ah, pero por lo menos a los dos que ya estaban ahí. Hermano, le explotó en la cara a la antiaérea. Con los dos tripulantes arriba. En la cara le explotó. Y no le hice ni cosquilla. Uf. Bien. Todavía no han salido por aquí. No, sí, creo que salió uno porque se echaron. Es que uno está ahí. Este está aquí. Fue el que destruiste. Tú fuiste el que destruiste al Bulldog. Y el otro está allá. Como pueden ver, igual que la otra batalla, estamos en 7-7. Me eché una de calentamiento, la otra y esta. Y ha sido 7-7. A ver si hay alguien por aquí. Siempre asómense por aquí, porque siempre hay un rata que se mete ahí. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Quieres agarrarnos del flanco? Así que querías hacer meter todo el flanco y agarrarnos del flanco. Y tú dices, no me meto, que no me van a ver. ¿Sí? ¿En serio? De repente, bueno, ¿quién quita? Me estás teniendo bastantes problems, ¿no? No te eches tanto para atrás. Déjame que yo te ayudo. Estás teniendo bastantes problemas. A ver, ¿qué es? Es un IS-3. Tiene pinta de IS-3. Sí, tiene un pintón de IS-3. Ah, no. Es un M48, pero este es el... Ok, a este le disparamos. Exacto, la vamos a ver. Cuando esa torreta, aunque esa torreta tampoco no debería aguantar, ¿no? Pero hay que disparar en el chasis del Aito, que es donde tiene la munición, y entonces explota. Más que nada se podría decir que explota por proximidad. Hermano, yo siendo tú, de verdad que no haría eso. No. Si ahora está disparando al otro. De verdad que. Ya es que ya le están. Sí, ya le están echando cohetes. A ver, ¿quién me disparó? Míralo allá donde está. Tú eres el que estás con la tontería. Vuelvo y repito, ese Sherman está demasiado subido en Battle Rating. Ese Sherman no pinta nada en 5.7. Que no sale. Ahí salió. Ahí salió el otro. No puede ser posible que tenga tan mala suerte. Y que él tenga tan buena suerte. Es que inclusive tiene la munición atrás. La única manera. Está bien. Si tú quieres así, es mejor. ¿Mejor? Es que está ya. Está ya atrás del arbusto. Está atrás del arbusto. Un poquito más para acá. Arriba y atrás. Pero lo estás viendo. No lo estoy viendo. No, por ahí están viendo. Ahí está. Uy, me eché al otro con la ametralladora. Que ese bichín descapotable. Está todo suculento. Tiene tres tripulantes. Los tres tripulantes están más boletísima. Todo al aire libre. Y toda la parte de abajo es munición. Bueno, no eches. Ya, viste. Gracias.
Muchas gracias. Gracias al contrincante que destruyó a este pesado. De verdad que sí. Porque es que ya me las tenía hinchadísimas de tanto humo que estaba echando. Porque no terminaba de reparar. Estaba reparando, le daban. Volvía a reparar. Le volvían a dar. Volvía a reparar. Y echaba humo. A cada rato humo. Ya yo no sé siquiera sé de dónde salía tanto humo. Gracias por destruirlo. De verdad. Gracias. Muchas gracias. Qué pesadilla. La culpa es de él, porque nadie lo mandó a meterse por el medio del campo de batalla. ¿Por quién te manda a meterte por el medio del campo de batalla? Ahí hay uno, lo están marcando. De hecho, míralo ahí donde está. ¡Ey, you! ¡Ey, you! Se activó la espoleta con una de las chapas. Esto está bien. Oye, ni 8 ni 88, ¿no? O sea, la cuestión es que está demasiado, demasiado sensible ahora. Yo no sé qué hace esta gente con el juego. Bueno, yo no me quejo, ¿no? Lo destruí, pero... Ahí está este pesado. ¿Qué es? ¿Qué tanque eres? ¿Un MX? ¿Es un AMX? No lo distingo bien. Creo que es un AMX. Como tienen la parte circular, la parte de enfrente así medio circular también parecía la AMX. Al AMX, el chasis del... Sí, eso. El del 72. Que es el que estamos atajando porque nos están colocando todo el rato en 7-7. Aquí está este. Esta es la cuestión. Es que la gente está farmeando con el T-34. Y son dos. Y hay otro que acaba de pasar por allá. Tengo que llegar a la lomilla. La lomilla esa que está por allá. Porque este campo de batalla, estamos, como pueden ver, estamos en 7-7 otra vez. No sé por qué. Debería, no debería ser así. Debería yo absorber a los de 6.0. Y no de los que los de 7.7 me absorban a mí. Pero bueno. Vamos a intentar llegar, de todas maneras vamos a curar por el sano y vamos a jugar de manera en la que todo mundo que sale con un battle rating por encima de su nivel debería jugar. De la misma manera en la que voy a jugar ahorita. Voy a tratar de llegar, si me destruyen llegan tratando de llegar a la loma ya, ok, lo acepto, ¿no? Alguno de estos vehículos con... Inclusive aquí ya hay algunos que tienen municiones cinéticas y demás. Que por ahí no lo digan, en la partida de calentamiento me salieron helicópteros. Me salieron helicópteros. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Que me salieron helicópteros. Con Tiger. O sea, mi vehículo más grande en plantilla es este Tiger. Es mi vehículo más grande en plantilla. Y me cayeron helicópteros. Me cayeron helicópteros. Bueno, aquí llegamos. Parece que no nos vieron. Porque es que también esto es una parte... Una zona un poquito apartada del campo de batalla. Y claro, nosotros aquí estamos curando por lo sano. Y ellos ya no saben que nosotros estamos por aquí. Y listo. Vamos a ver a quién atrapamos. Por ahí están marcando unos cuantos. Por ahí va pasando uno. No sé si es un Type 75 o un AMX. Pero, o sea, a lo lejos se parecen los dos mucho, mucho, mucho. Ahí está. Oh, AMX. Later. Sorry, hermano. De verdad, bueno, te tocó a ti. A tratar de meter por aquí. Estamos ya casi muy cerca, pero está viendo para acá. Y hay otro ahí. Estará viendo para acá. No lo vi bien. No vi qué vehículo era, pero no sé si está apuntando para acá. Sería el mismo que acabo de destruir. Es el único que sabe. Sí, está apuntando para acá. Eres tú, chamo, en verdad. Saliste todavía con esa de querer. En verdad. Sí es el mismo, Later. Hermano, la que te... Mira, que la primera fue porque, bueno, cuestiones del juego. Para esta cita la merecías de verdad, porque eres ser más avispado que los demás. Por cierto, es de esos jugadores que... Uy, allá va otro. Que investigan en line, porque ese creo que es el que está por la misma línea del AMX. No estoy bien seguro. No. El ALE no, está por ahí, está por la otra línea. Sí. Y ahí hay otro. Vamos a estar... Ok. Ya, y por allá estoy viendo un T-95. Vamos a atajar a este. Que no sé si está FK o está apuntando o qué está haciendo.
Me gustaría echarme al T95. Este está dando muchos problemas al equipo. Sí le entra. Sí le entra. Lo que pasa es que, claro, no me digas que volviste a salir otra vez. ¿Con qué saliste? ¿Qué tanque es eso? ¿Qué cosa es esa? Es una antiaérea. Y sí, es el mismo. Hermano, ya no salgas. Mira, cuando un jugador te destruye dos veces, la regla de oro es irte de la batalla. No buscar a que te destruya una tercera. ¿Oíste? O sea, la primera y esta última tampoco te la merecías, pero la segunda sí, te la merecías. Porque dice, bueno, espera que venga por acá. Y me estaba disparando con Hitefes. Disparándole a un Tiger, a un vehículo de Segunda Guerra Mundial con Hitefes. O sea, te la estabas rifando. También hay que decir las cosas como son. Es que desde aquí tenemos un ángulo muy grande. Sí, el campo de batalla lo tenemos todo atajado por aquí. Ah, mira, ahí viene saliendo otro. Uf, y es que aquí los atajamos sin ningún tipo de protección en el spam. Y a distancia. Realmente, es que no tiene. Aquí no tiene ningún tipo de oportunidad. Y no es nada, aquí tienes un descarpado. Por allá hay uno ahí arriba, ¿qué eres? Ese fue para atrás. Ese ni siquiera. Ese se fue para atrás, más bien. Ah, es una antiaérea. Sí, claro que se va ahí. Vete. Suerte que no te di en la munición. Esta parte es muy... Voy a hacer que cambien este mapa. Van a ver, este mapa lo van a cambiar otra vez. Van a cambiar este mapa por mi culpa, van a ver. O cambian la manera en la que dan los puntos de captura, que también puede ser la otra. Cambian el mapa para que este mapa se desenvuelva de otra manera. Pero por lo menos lo que es esta modalidad de mapa, puede ser que cambie. Ni siquiera que cambie el mapa, sino que cambie esta modalidad de batalla como están los puntos y todo lo demás. Ustedes van a ver que sí. Nada más por yo colocarme aquí, en este punto. Es que mira, es que los tienes aquí en el spam, pero súper pilladísimo. No, que ya se va a terminar la batalla. Ay, al otro lado, dale. No, ya se terminó la batalla. Voy a colocar por aquí, voy a aprovechar que tengo al Ferdi aquí atrás de mí. Se ubicó por allá. ¿Qué eres? Es un onto, creo que es un onto. Sí, está disparando toda la carga para ver si alguna me da. No, eso es lo que le pasa. No, así se va aprendiendo. Yo también aprendí más o menos así. Yo aprendí a punta de bofetadas también. Así ustedes van a aprender también. O sea, que yo soy más inteligente que todo el mundo y me pongo aquí. Cuando atajo a uno que viene por allá, le comienzo a disparar todas las cargas del onto. ¡Bumba! Por toda la boca. Y así es. Así, parece mentira, así se aprende. Así se aprende. A ver quién más se atreve a venir por aquí. Por allá pasando uno. Justo. Uno, dos. ¡Bah! Sería el mismo. Así Dick. ¿Cómo? Sería el mismo. No me fijé en el nombre del Delontus. Sería el mismo. Es que no se la esperaba. Me imagino que por donde estaba pasando dije, no vi el nombre de rayos. No creo que sea el mismo. Sería. Que él me tiene las pilas porque el Leopard está viendo hacia la izquierda y normalmente por allá atrás de la lomita esa siempre se ponen camperos. De hecho, el escorpión ya iba directamente a meterse para allá, creo. No estoy muy seguro, pero creo que iba. Sería el mismo. Y me quedé la duda, aunque son el mismo Battle Writing. El Ontos y el Scorpion tienen el mismo Battle Writing. Por eso es que me quedó la duda de si sería el mismo jugador o no. Bueno, ya me lo comentarán ustedes. Lo puedo ver aquí, pero prefiero que me lo comenten ustedes. Me lo pongan en los comentarios. Me voy a meter por aquí. Noval. ¿Qué estás haciendo, Leoparcito? Todas las batallas, literalmente todas. No hubo una batalla, una 7-3, o no, creo que un par de 7-3, y demás todas las batallas fueron 7-7. Este tanque no tocó su Battle Riding ni por si acaso tocó su Battle Riding.
aparte que te ponen contra los T-34, los T-34 no son 6.7, Gallen. Ese tanque es mucho más fuerte. Ese tanque le aguanta golpes a este Tiger, que no debería, por cierto, no sé si saben, pero no debería aguantar. Pero bueno, le aguanta. Menos mal que me dio chance de apuntar. Menos mal. Menos mal. Faltó es nada. Si le hubiera dado más chance de apuntar a él, no estaba aquí. Me voy a meter. Aprovechar que el Leopard está agarrando el flanco izquierdo. Me voy a meter. Yo le voy a dar apoyo por aquí. No. Culpa mía. Completa culpa mía por no mirar así. Hay un poquito de turbulencia. Bastante. Bueno, un poquito bastante turbulenta. Pero bueno, el Tiger sigue siendo lo mismo. Se defiende muy bien. Estaban viendo que estoy en batallas metido todo el rato. ¡Uf! ¡Qué lag que hay! ¡Qué lag que hay! ¡Uf! ¡Qué horrible! ¡Qué horripilante el lag que hay! Está demasiado pesado. Que el Tiger se sigue defendiendo bastante bien. A pesar de que te meten. ¡Uf! Ya vi uno, por lo menos uno acabo de ver. Pensé que venía más lejos, por eso es que bajé, pero bueno. Hermano, tal vez. Ah, que eres otro arado. Ah, rayos. A ver si por lo menos me hago algo con este. No creo. El que me destruyó ya lo destruyeron. Nada más que me destruyó y ahí mismo le dieron. Como de costumbre, siempre mis aliados destruyen. Ah, ya lo destruyeron. Ahora sí lo vamos a poder destruir. Ya después que le reventó. Es lo que dicen. Después de que me revientan. ¿Qué haces? Aquí hay dos que están conquistando. Ahí se las dejo las dos que me quedaban. Y me voy. Oh, echa los dos. ¡Me los echa los dos! ¡Wow! Me voy. Que el Tiger se sigue defendiendo muy bien. O sea, es un tanque de verdad muy, muy, muy fenomenal. Donde estás claro, no te puedes volver a loco y ponerte a meterte de boca en una calle cerrada y arruchar y apuchar contra los contrincantes, porque te la vas a llevar, por supuesto que sí. Porque el Tiger, o sea, el Tiger aguanta. Pero es más que nada un vehículo que yo prefiero darle distancia. Dale metros. Ustedes háganme caso. Denle metros al Tiger y disparen a distancia para que vean cómo de todas se las llevan ustedes. Es que es así. Uf. Es que está aterrizando. Hay turbulencia. Turbulencia del servidor, por favor. Ah, por cierto, le mandé una cartica a Gallin. A nuestros asesores. Las personas que nos orientan. A nosotros que somos creadores de contenido. A preguntarles por qué el juego anda así. Inclusive me atreví a hacerle la pregunta a Tabú. La cuestión del servidor latino. Ya cuando me den respuesta les contestaré y lo colocaré en video. Vamos a esperar a ver qué me contestan. Pero sí, para preguntarles en cuanto a la cuestión del... A ver qué dicen, como quien dice, para picarlos un poquito. Para picarlos un poquito. Ya ustedes saben que él básicamente se puede decir que el único creador de contenido de este juego latino que hay, soy yo. Entonces le dice, mira, hermano, ¿para cuándo un servidor latino? Vamos a ver qué me dicen. Vamos a ver.